Captain DeShant here. We've secured the underground route to the coordinates. Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Resident Evil 5. Muy bien, vamos a ello. Estoy jugando a todos los Resident Evil. El quinto lo jugué en su día con un amigo. Me lo pasé muy bien. Creo que tuvo comentarios malos, ¿no? De que no era tan bueno, no sé qué, no sé cuánto. Yo me lo pasé pipa, la verdad. Recuerdo simplemente eso, que me lo pasé bien. Y del juego prácticamente es que creo que no recuerdo nada. Vi una imagen cuando me compré el juego en la que me recordó al tema de los mercenarios y a un nota de la motosierra con el saco de patata en la cabeza. Pero bueno, pulsa cualquier tecla. Creo que el volumen está muy alto. Sí, está muy alto. El problema, mira, me gusta que se pueda volver con el clic derecho, eso está muy bien. El problema es que yo aquí no veo nada de ajustes de volumen, tío. Resident Evil 5. Me encanta, tío. El perfil de jugador con el que has iniciado sesión no contiene ningún dato guardado, lógico. Voy a jugar, creo que con teclado y ratón, tío. Pero tengo también el mando aquí al lado, así que... A ver, puedes bloquear nuevo contenido. Juega el nuevo capítulo Perdido en el Mar de Pesadillas. Juega usando a Barry a la reunión de mercenario. Y juega usando a Excella a la reunión de mercenarios. Y estos son los dos protagonistas. No me sabía el nombre, creo que no. Michonne. No, misión es la de Walking Dead. No sé por qué me sonaba a Sheila. ¿Puede ser Sheila? La protagonista. A ver, juega usando a Josh y Rebeca. Es que no sé quiénes son. Rebeca me suena bastante. Evasión a la desesperada. Y luego Chris y Sheva. Vale, estos son los protagonistas. Juega usando a Chris, guerrero, a la reunión de mercenarios. Juega usando a Sheva, centro de hadas. Vale. ¿Qué más? Tenemos Chris Sheva, negocios, heavy metal, negocios, heavy metal. Ok. Vale, muchas cosas. Me mola el menú. Y el sonido mola también. Pero lo primero es bajar el volumen de la música. Bastante, diría yo. Y el volumen también. Vale, yo creo que una cosa así, ¿eh? Volvemos. Y mucho mejor, ¿no? Vale, ajuste de teclado y ratón. Venga, vamos a mirarlo ya. De paso, sensibilidad creo que podrá estar bien. Tipo de control predeterminado. Invertir botones, ¿no? Avanzar con W. Retroceder con S, A, D, ¿vale? W, S más Shift. Correr, ¿vale? Giro rápido, Shift. Shift más S, me gusta. Me gusta, giro rápido 2. La C. Pero muy interesante el giro rápido 1, ¿eh? Mover cámara tal, buscar compañeros con la Q y desenfundar con el clic derecho, ¿vale? Empuñar cuchillo espacio, blandir cuchillo T, uy, uy, uy. Atacar, blandir cuchillo, atacar con el arma, bueno, preparada. Entiendo que con espacio más esto atacaremos con cuchillo también, ¿no? Porque la T está muy lejos. A ver si está la F. Si la F está acción contextual. Acción de compañero con la V. Con la V. Y la C que tenemos en la C. En la C tenemos el giro rápido. ¿Podemos eliminar esta tecla o algo? Desvincular. ¿Cómo se hace esto? Así. No. Vamos a restablecer, ¿vale? Mejor. Luego por aquí, atacar con el arma, tal. Zoom, mira, estupendo. M mapa, menú, E. ¿Vale? Ranura de equipamiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tal. Arma siguiente, da igual. Gesto 1, atacar y enviar. Gesto 1 y gesto tal. A ver si luego lo pruebo. Y la X, provocación. Bueno, vamos a dejarlo como está, de momento. Y creo que está todo bien, ¿vale? Los gráficos están al máximo, está... Bueno, en 4K lo estoy jugando, pero realmente no se nota en 4K. Y vosotros lo estáis viendo en 1080. Me mola esto bastante. Y me gusta mucho el sonido, pero bueno. Vamos a ello, vamos a jugar, vamos con todo.
Gestión de objetos. Organizar y adquirir, vender o mejorar objetos. Esto cuando me lo pase, ¿no? Vamos a ello. Vamos a jugar en... Qué pena que siempre hay tres dificultades, ¿eh? Modo para quienes disfrutan con los retos sencillos, veterano. Modo para quienes creen que la dificultad conduce al exceso. A ver, yo creo que deberían meter uno intermedio. Me voy a quedar en normal. Pero bueno. Selección de red en línea. Ajustes cooperativos solo. Esto puedo ponerlo local. O yo qué sé, no tengo ni idea. Reacción a ataque. Tu compañero no reaccionará a tus ataques. Vale, prefiero que no, ¿vale? Prefiero que no. Eso lo hará más fácil porque no le daré a mi compañero. Pero también es verdad que es que mi compañero se puede meter en medio. Esto lo activaría yo si estuviera jugando con un amigo aquí al lado para decirle, yo espabila, que me estás viendo, no te pongas en medio, ¿sabes? Pero con la IA es más complicado. Ah, y tenemos otra vez la presentación esta, tú. Bueno, no es necesaria verla, ¿no? Otra vez. Chris Programmer, Soji Z. Vale, esto ya es otra cosa nueva. Toru Arikawa. Makoto Fukui. Satoshi Takamatsu. Bueno. Aquí está Chris. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, Los países más vulnerables. Balance of power throughout the region. Okay. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Uy, uy, ¿quién es esta? Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Sheva Alomar. Your reputation precedes you. Y Chris Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. Jill Valentine. Tuvo a otra compañera y se le murió, ¿no? Lo que pasa es que eso, claro, es que el... Claro, este es Chris Redfield. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. ¿Qué dice? Tenemos un tatuaje ahí en el hombro izquierdo. Con el nombre, para que no se lo olvide, ¿no? Creo. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Qué mal rollo, tú. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Bueno, de momento no me acordaba de nada, la verdad. Ojo, no se ve nada mal. Capítulo 1, punto de control civil. ¿Ese nota que tiene un hacha o me lo ha parecido a mí? Ahí hay cuervos. Bueno. Chris here, coming in loud and clear, Kirk. Yes. Alto y claro. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. Vale, va. Esto lo tengo que cambiar sí o sí. Que es la sensibilidad del teclado, tío. Vamos a ponerlo en 2. Sí, yo creo que mejor. Carnicería. Vale, no tenemos armas todavía, ¿eh? Ok.
Vale, cámara un poquito más atrás, menos mal. Digo, como la cámara la tenga en las orejas, porque claro, estaba aquí y la cámara, madre mía, toda la cabeza, ¿sabes? Como comiéndose la mitad de la pantalla. Vale, de momento, mira, podemos correr también. Con la T, no sé qué se hace. Con la X, la C en media vuelta, me gusta. Me gusta, porque es como muy, es como pausado, ¿no? No es muy acelerado. A mí la peña esta con los ojos así me da un poco de miedo. ¿Qué quieres que te diga? Mira la botella que bien se ve. Hay unos cuantos cuervos. Vamos, Sheila. ¿Sheila era? Ya no me acuerdo de su nombre. Era Sheila, ¿no? A ver, lo tenemos aquí en el hombro. ¿Te estás quieta, chica? Bueno, da igual. A ver, por ahí tenemos. Por ahí se puede ir. Yo voy a. Joder. La sensibilidad está un poco extraña, ¿eh? Y me marea. La cámara tan cercana o yo qué sé qué. Guau, 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 me mareo mucho. Me mareo una brutalidad, ¿eh? De momento estoy revisando un poco la zona. A ver si encontramos hierba verde o cositas así. A ver, la carnicería está aquí. Bueno, si es que es esto. Hola. Creo que no, ¿eh? ¿Qué le están pegando ahí? ¿A un saco, tío? ¿Están locos esta gente o qué? ¿Así hacían ejercicio aquí? Bueno, vamos. Raro uno esto, ¿eh? A ver, yo creo que por aquí no es, pero bueno, ya es por mirarlo. Hola. Puede ser la carnicería más adelante, ¿no? Vale, ahí está, justo enfrente. Venga, chiquilla. Vamos para allá. Buah, qué mareo. No hay nadie ahora. De repente ahora no hay nadie. Hombre, si tuviéramos así la cámara no estaría mal. Punto de control, vale. Podemos, ahora en serio, ¿puedo cambiar la cámara un poquito o algo? Ajustes de juego, guía, subtítulos. Ajustes de sonido ya están tocados y yo creo que están bien, ¿no? Ajustes de pantalla, está también bien. Brillo, lo voy a dejar tal cual de momento. Sistema y predeterminado, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, vale, estos son los gráficos. Ok, pues nada. Vamos a la carnicería, que es donde tenemos las armas. O la arma, porque eso se podrá romper las cajas esas. Tiene pinta, ¿eh? Chris Redfield. ¿Dónde? Go around to the side door. ¿Te ha Chris, dicho? this way. Buscar compañero. Ah, mira, tenemos el mapa. Vale, aquí está, sí, muy bien. F, abrir. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Esta caja se puede pillar? No. F. Good, you're both here. Come. You too. This way. Hubiese molado un welcome. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Check them. ¿Las comprobamos contigo? Vamos a verlo. Grab Típico your weapons. maletín, The ¿eh? operation's already started. Bueno, ¿qué es esto tú? Recogemos. Creo que nos podíamos cambiar de a la chica y todo el rollo, ¿no? Si no me equivoco. Lo que no sé es cómo. Con tabulador parece que no. Con espacio parece que tampoco. Vale, ¿y ahora? You'll find your weapons in the case there. Coger Take todo lo que whatever you consideréis think you necesario, need. ¿vale? Ya está, compañero. Ya lo he pillado todo, ¿no? A no ser que tenga que coger algo más.
como veo ahí, pero yo no puedo pillarlo. Ah, con la E. ¿Cómo? Menú de objeto. Equipar. Como mola. Tenemos 10 balas cada uno, ¿no? Claro que la IA las va a gastar todas. Town square's up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. El equipo Alpha. What do you know about Uroboros? Mostly just Uroboros. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about right. And apparently it is no rumor. Kidding, right? You must find a man named Irving. Irving. He's our only lead. Venga, hasta luego, ¿eh? Y tanto, ¿no? Bueno, tendremos cuidado. No sé quién tendrá más cuidado, si yo o nuestra amiga Sheva. Que es que le llamo Sheila porque soy gilipollas, pero bueno. A ver, examinar. Está repleta de bichos, parece que esté podrida. Ñam, 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 me gusta. Vale, tenemos... ¡Ajá! El cuchillito. Vale, y bueno, esto se sigue moviendo un poco extraño, pero bueno, es un juego de 2009. F, recoger. Ah, y se lo podemos dar al compañero. Lo que pasa es que el compañero, no sé cómo podemos cambiarnos, tío. Yo creo que podíamos cambiarnos de compañero. F, leer documento. Ojo, ¿muriendo? ¿Qué dice? No me asuste. Cuando la barra... Ah, vale, que es un tutorial completamente vacío. Tu estado cambiará muriendo. Si tu compañero quiere este estado, podrás reanimarle pulsando V cuando te encuentres cerca de él. No podrás reanimarte a ti mismo. Vale, siguiente. La partida terminará si tu compañero no logra reanimarte antes de que se agote el tiempo o si ambos entráis en este estado al mismo tiempo. Muy bien, me gusta. Tipos de control. Vale, siguiente. Siguiente, no me rayes. Vale, ¿qué más tenemos? Por aquí, antes de salir habría que pillar todo, ¿no? Así que vamos a ello. Imagino que matar a los cuervos será importante. ¿Esto se puede abrir? ¿No? Vale, aquí no se puede pillar nada. Me mareo cada vez que miro para algún lado. Y no sé si ir para atrás, Sheila, amiga, compañera. Nunca nos separamos, vale. ¡Ojo! Moneditas. Vale, habrá... Bueno, bueno, bueno la sensibilidad, gente. Bueno la sensibilidad. Espérate, voy a probar el mando. Porque es que a lo mejor el mando... Me viene mejor el mando, ¿eh? El mando creo que me va a venir mejor. Es como más estable. Es que, tío, la sensibilidad de apuntar es una locura. Es una maldita locura, tío. Es una locura. Es como muy rápida. Pero luego aquí, en tercera persona, así sin apuntar, es... Ahora mismo va lenta, claro. Pero en cuanto apunto, con nada que muevas el ratón, se mueve muchísimo, tronco. Qué putada. Qué putada. Y no hay sensibilidad para eso. Voy a poner esto en 3. Prioridad de menú de objeto. Cruz. No entiendo. No entiendo, pero bueno. Invertir ratón. Tipo de control tipo A. Vale, 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 vale. No, no tenemos aquí más nada, ¿eh? No tenemos aquí más nada. Vale, pues... Lo voy a jugar con... Con mando. Vale, así puedo correr. Ok. L1. Vale, L1 es tal... Ah, y esto es el mapa, R1. Vale, perfecto. Ya, y aquí no puedo abrirlo. Ok, o sea que único camino de momento. Guau, chaval, lo que pasa, ¿sabes qué pasa? A ver, he visto aquí algo. Ah, examinar, ¿esto es una escalera? Ah, no. Vale, empezamos ya. Aquí tenemos una cruz. Y por ahí es por donde hemos venido, pero ya no se puede ir. Vale. Vamos a quitar el mapa. Mierda. Lo dicho, había un señor por ahí. No me da cuenta.
Me he cargado el que no era. Vale, tenemos el cuadrado para... Ah, no, el círculo. ¿Cómo recargamos? Con el triángulo es el menú. Vale, ¿cómo recargamos? El mapa para mirarlo de vez en cuando. ¿Cómo se recarga? Ah, bueno, no tenemos balas, vale. Recoger. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Me tengo que hacer a los controles y me va a costar un poquillo, ¿eh? Bueno, la carnicería. La carnicería, gente, examinamos. Hay un animal muerto sobre la mesa. ¿Será para algún tipo de ceremonia? Podría serlo, ¿no? ¿Podemos hacer así? No. ¿Cómo se ataca? No sé cómo atacar, tú. Ah, vale, así. Joder, es que antes no me ha ido. Me he rayado un poco. Recogemos. ¿Qué ha recogido la chica? Examinar. Una caja de madera muy bien situada, ¿vale? LB, RT, empuñar cuchillo. LB más RT. LB más R. Ah, bueno, más RT para atacar, ¿vale? Recogemos, ¿no? Vale, parece que es por aquí el camino principal o quizás no. Uy, tiene pinta, ¿eh? Recogemos. Y esto se puede abrir, vale. Antes de abrirlo, voy a mirar la otra parte. Vale, si le doy dos veces, pega una patada. De eso me sonaba, gente. Y por aquí no hay nada. Ok. No hay nada tampoco por arriba. Vale, o sea que camino de momento único. Vale. Camino de momento único, está guay. No tenemos más nada, estupendo. ¿Cómo podemos cambiar de personaje? No sé, ah, bueno, tenemos las crucetas. ¿Qué cojones? No quiero crucetas para nada. Vale. Ojo, ¿eh? ¿Has oído eso? Viene del edificio. Vale, no veo nada. LT más A. Más A. Correr. ¿Y esto? Vale. Hacemos así, más A. Mentira, más A no existe. Ah, no, vale, que la A también te permite correr. Ostras, pues más cómodo, ¿eh? ¿Qué hace? Me da la vuelta, tú. Le da la B y se da la vuelta. O sea, la B es para darte la vuelta. Años 60. Bueno. Nos vamos a encontrar aquí el primer zombie seguramente. Estamos petadísimos, madre mía, vaya. Bíceps. ¿Qué? Ah, que le está metiendo. ¿Cómo? A comer. Bueno, ese se ha ido. Vale, me dejan con uno para matarlo al principio. No. Vale, ¿y eso es el Uroboros? Qué mal rollo, tú. Se viene, ¿no? A ver, día. Perfecto. Vale, tenemos también lo de... Vale, muerto. Joder, madre mía, los controles. Madre mía, los controles, tú. Uf. Vale, pues de momento... no tengo... Es que no tengo más balas. ¿Cómo hablo yo con la chica? Y este tío está muerto, ¿no? Vale, lo bueno es que no puedo atacar a la chica. Menos mal que me lo he puesto así, tío. Porque hubiese sido un problema. Vale, aquí vamos a tener... Joder, aquí vamos a tener problemas. Vale, ¿cómo...? Tenemos el mapa, me gusta. Tenemos opciones. Tenemos tal. Estoy probando diferentes botones, pero no me va ninguno. Vale, estupendo. Pues no me gusta que la chica tenga balas. De hecho, la chica dispara también. ¿Qué hacen, loca?
No pilles tú la munición, hija de tu prima. No puedo hablar yo con ella. No puedo hablar yo con ella, tú. Vale, y aquí no hay ninguna salida. ¿Por la ventana? ¿Qué dices? Bueno. Vale, teníamos el triángulo, ¿no? Vale, mira, podemos hacer esto. Es que me cago en Panini. Mira, solicitar el arma. No puedo, vale. Solicitar esto. Gracias. Claro, y no puedo hacer que Sheva no sea tan agresiva, ¿sabes? No le voy a dar ni una cura, ¿sabes? Mi objetivo en todo caso sería que pille ella. ¿Ahí hay algo? ¿Justo ahí? Bueno, no lo sé. Vale, mapa. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Pues venga, vamos a mirar esto. Vale, no hay nada, perfecto. Con el mapa, pues mucho mejor todo. A ver si me acostumbro a correr con la A. Bueno, 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 tiene un hacha. Bueno, bueno, esto es subir. Vamos, corre, 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 corre. A ver, giro rápido. Funciona, funciona, funciona. ¿Hay algo más por aquí? No, no, vale, esto lo podemos cerrar. Bien. Ah, estaba ahí al lado. Adelante, Kirk. ¿Cómo pillamos esto? Con un cuadrado, vale. Aparta, aparta, aparta. Esto lo pillamos. Aparta, escoria. Podemos derribar esta puerta entre los dos, ¿vale? Abrir. Buenísima. Me van a reventar, me van a reventar. Sheva, compañera. ¿Qué es esto? Es esto lo que parece, pero ¿qué está pasando aquí? No, lo que yo quiero saber... Vale, vale, vale. Me quiero mover. ¿Aquí más cosas? Es un hacha gigante, pero creo que no haya cortado nunca. Vale, pues estas hachas gigantes las tendrá seguramente un compa. No sé si habrán podido abrir, ¿eh? Vale, de momento hay que bajar por aquí y quiero ver si hay algo más. Por detrás no hay nada. Sheila, eres un estorbo, por favor, ¿eh? Bajar de un salto, va. Vale, voy a... Perdón. Voy a seguir pidiéndote... Ah, ¿nos pilla munición? ¿Qué has pillado entonces, amiga? Para mí que habías pillado algo. Pero bueno. Vale, estamos bajo tierra un poquito. Vale, ¿cómo? Joder, es que no me acuerdo los controles. Así con L1, ¿no? Vale. Perdonad al principio que, claro. No me entero yo mucho de los controles, ¿sabes? Al principio. Venga, a correr. Sheila es un coñazo, tú. Es que está siempre muy pegada, tío. Que te quieres apartar un poco, 2 metros de distancia, como si estuviéramos en el COVID. Joder. Vale, pillamos esto rápido. Rápido. Que no quiero que estas cosas las pille Sheila ni de coña. Vale, vamos a hacer una cosa. Tenemos ya una hierba verde y una hierba roja. Esto lo podemos combinar con la hierba verde, ¿no? Vale, tenemos también una granada de mano. Ahora me entero. ¿Nos han regalado una granada de mano por combinarlo? ¿O soy yo? Vale. Guay, guay, guay. Guardando, me gusta eso de guardando. Vale. Y vale. Sheila, eres un maldito estorbo, ¿eh? Si empezamos así, no nos vamos a llevar muy bien. Madre mía, no se puede correr y girar la cámara. No, que no pillen munición. Ah, no, esto es mío. Chiqui, uy, perdón. Esto para mí. Tenemos bastante munición, ¿eh? Uf, a ver qué tenemos aquí, tú. Van a empezar ya los tiritos. Bueno, el señor del martillo. Ese es el que me suena. Bueno, nuestro colega.
people. For what? For now, to Zuia. Buah, qué guapada. Todo con los ojos rojos. Hay barriles explosivos. Ha dicho textualmente a por los cotillas eso. No podemos tolerar que nos vean. Bueno, tienen que estar acojonados. Yo no sé por qué no huyen ya. Vale, lógicamente esto. Empujar. Mierda, podríamos haber ordenado al compañero. Aparta, chiquilla. Vale, ya lo voy a hacer yo. Vale, ¿y ahora qué hago? Más munición. Ok, que la vamos a necesitar. Creo que aquí sería huir, ¿no, amiga? Vale, con la B. ¿Qué ha pasado? No sé por qué, pero sabía que aquí iba a haber cosas. Tenemos una granada, ¿eh? Vámonos, muertísimo. Vale, vale, aguantamos, ¿eh? Mierda. Buen trabajo. Vale, creía que fallaba. Tenemos 4 balas. ¿Cómo se recarga, tío? No sé cómo recargar, colega. Buena. ¿Cómo recargo, colega? Apartaos, escoria gorgonita. Madre mía, cuánta peña aquí. No, no. Vuestra. Que me equivoco. Joder. Joder. Tío, de verdad, no podéis recargar. Golpe crítico, vamos. Ah, que está aquí el bordaco. No, no puedo. Me cago en la puta madre que parió. Ah, que me cura ella. Vale. Vale, vamos a curarnos. Es que no puedo. Bueno, he escapado, bien. Vale, necesito equipar esto. Corre. Que no sé recargar, bro. Ah, con la X. Joder, con la... Vámonos. Madre mía, la puntería. Hola, buenos días. Tenemos aquí una... Vamos a subir ya. Las alturas serán buenas, ¿no? Entiendo. Vale, tenemos ahí otro barril de esos. Vale, las alturas son buenas, pero a la vez... Y yo, ¿cómo empezamos, no, el juego? ¿Cómo empezamos el juego, bro? No me gusta gastar tantas balas. Vale, recargamos.
Venga, 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 venga. Vale, buena. El gordaco no está, ¿eh? El gordaco está ahí abajo y me los quiero cargar ya. Vale, recargamos. Yo entiendo que esto era para huir. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale. Buena. Vale. Buena. Buena, corre. No, corre, 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 corre. Vale, con RT, joder. Muérete, muérete, amigo. Vale, bajar de un salto, eso está guapísimo. Vale, vamos a ir pillando vida y todo eso. Vale, recargamos. ¿Tenemos a alguien detrás? No. Sheila, apártate, hija mía. ¿Otra más? Vale. ¿Cuántas balas tenemos? Es mi pregunta, ¿no? 18, joder, aquí no dejan de venir peña, ¿eh? Aparta, aparta, Sheila, aparta, aparta, aparta. Me cago en ti, Sheila, colega. Resistir. De nada, amiga. Apártate ahora. Me imagino que debería ahorrar bastante. Pero ¿qué quieres que te diga? Mira, ahí está el gordaco. Vale. Pillamos esto. Otro más. Joder, qué complicado es apuntar con la mierda esta, tío. No, no. Ayuda, Sheila. Cheva de los cojones. Hostia puta, inútil. Bueno, hemos ganado, ¿eh? No, pero no nos vayamos de ahí, tú. Que teníamos muchas cosas que hacer. Poneos a cubierto, vale. Y yo, qué guapo, ¿no? Hemos empezado a tope. Todo bestia, ¿sabes? Bueno, tenemos nueva entrada. O salida. Pero me gustaría ser yo mismo, tío. Que no explora la zona. Que me he tenido que dejar un montonazo de objetos. Ah, que me lo he pasado. No me jodas, tío. Una S, una S, una S, una C, una A. Veces muerto, cero, ¿vale? Aceptar. Bueno, primer capítulo completado, pero claro, me queda con pocas balas. Organizar, chicas, dame esto ya. Dar y dar. Yo voy a jugar con uno solo, ¿eh? Comprar. Ah, podemos comprar aquí, que es fail, ¿no? Tenemos 1000 puntos, creo, si no me equivoco, y tenemos aquí una pistola un poquito mejor, ¿no? La M92F. Que bueno, hará un poquito más de daño, ¿no? Pero ¿cuánto dinero tenemos? Es que no lo entiendo, tronco. Inventario, tesoros. ¿Cómo que inventario? Ah, que en el inventario tenemos... Comprar. Es que no entiendo. O sea, tenemos estas dos cosas como nuevo, pero no los quiero comprar. No tiene suficiente dinero. Ah, vale, el dinero está arriba, 1900, perfecto. Velocidad de recarga, no sé qué, no sé cuánto, vale. Le doy a volver. Y aquí, por ejemplo, en organizar tenemos la M92F. Lo que pasa que lo otro es
una recarga, ¿no? Inventario, esto es vender. ¿Cómo? ¿Podemos vender la 92F? Vender. ¿Y cuánto costaría? 200. Ja, ja. No, de momento no. No la vendemos. Vale, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos aquí una granada de mano, granada incendiaria, que puede estar bien. No sé si serán muy útiles. Podemos venderlas también. ¿Cuánto cuestan? 200 y esta un poco menos, ¿no? O más. 250 más. O sea, esta es más potente. Ok, luego tenemos mucha vida, que cuesta solo 100. Y podemos combinar con esto, pero no quiero combinarlo. No quiero combinarlo, vale. A punto. Vale, comprar entonces. Solo podemos comprar esto de aquí. Y de potencia tiene hasta casi la P. Pero claro, esta arma no es una mejora, porque esa arma ya la tengo yo aquí, que es esta M92F. Pero claro, que no puedo ver el daño que hace. Pero bueno, el caso, que estamos a punto. Ok. Ah, no, 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 no. Organizar, ojo. Organizar, vamos a organizar y vamos a mover esto. No lo podemos, no lo podemos guardar. O retirar, retirar. Ah, amigo, retirar. Ah, pero es que ya tenemos armas. Ah, que ya tenemos armas aquí. Ya tenemos pistola y todo, vale, perfecto. Esto, retirar también. Boom. Retirar, boom. Retirar, boom. Y voy a retirar otro también. Me la juego, ¿vale? Esto, esta arma tiene 10 de munición. Se la voy a dar a Sheva. Ah, mejorar. ¿Y esta puedo mejorarla? Mejorarla. Vale, tío. 2000 de dinero el mejorarla. ¿Qué dices? Aumenta la potencia de fuego de tus armas. Capacidad por 10, vale, 1,7. Pasa a 1. Pasa a 107, a 170 de potencia. Y luego crítico 3. Vale, lo de crítico 3 no lo entiendo. Perdona que aquí me lleve más tiempo, pero es que quiero investigar. Aceptar, aquí está. Crítico 3 también. Y potencia hasta la P, pero no llega más. Y si yo hago esto, vale, superaría un poquito la P. Se quedaría en medio, ¿no? Es muy poco lo que mejora realmente. Yo creo que la mejora no merece la pena. Y además no tenemos dinero. Eso sí, munición de pistola, vamos raro. Pero bueno, estamos a punto, ahora sí que sí. Vamos a ello, vamos a por el segundo capítulo. Vale, se ha guardado aquí de puta madre. Vale, lo que no sé. Bueno, podíamos haber hecho muchísimas cosas, tío, qué guapo. Me he quedado al final arriba, aguantando y tal. Pero bueno, está bien. Vamos a investigar, a lootear todo esto, ¿vale? O sea, esto no sé si explota, me da un poco de miedo. No creo que explote y tal, pero bueno. Vale, por ahí subimos. Vamos a terminar de subir porque había algo más. Así que venga, vamos a ello. Vale, ¿tenemos las flechitas para algo? No, no sirven para nada. Muy bien. Lo dicho, teníamos aquí una escalera. Tengo ganas de conseguir una escopeta. No sé si se puede conseguir. Imagino que sí. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Una bajada por aquí? No. Ostras, pues... ¿Lol? ¿Dónde está? Ah, que no la he visto, tú. Vale, me tengo que fijar mejor. Pues acabamos de pillar dos granadas súper útiles, la verdad. Y aquí no hay nada. ¿Podemos bajar de un salto? Sí. Me gusta eso. No sé cómo estamos de vida, por cierto. Estamos mal. Vale. Eso es importante. La vida no se nos recupera. La vida no se nos recupera. Tenemos botes de gasolinas por ahí, que entiendo que esto se podría haber... Se le podría haber disparado, ¿no? Por aquí podemos saltar fácil y tal. Me gusta el movimiento. Y por aquí esto lo podemos abrir, ¿no? Perfecto. Muy bien. Por aquí vinieron también, pero por aquí no hay nada, porque es de donde venimos. Perfecto. Pues todo esto visto. Vamos a ver ahora esta parte. Esto también visto. Esto también. Perfecto. Y perfecto. Yo, perdonad que me tome mi tiempo, pero es que prefiero eso. Tomarme mi tiempo y tal, tú.
Vale, por ahí no tenemos nada que yo sepa. Hay otra habitación y en el autobús habrá algo, ¿no? ¿O no? No veo nada por ahí y no veo nada por aquí. Estupendo. Totalmente calcinado, ¿no? Vale, ¿por aquí habrá algo? Por esta parte tampoco. Vale, no sé si tendremos la típica de pillar joyas y esas cosas. A ver esto. Vale, esa caja que parecía como de munición o algo, no hay nada. ¿Y aquí habrá algo? Tampoco, me cago en todo. Tres cajones que he abierto para nada. Tres cajones que he abierto para nada. Vale. Ventanica. Y vámonos. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Por aquí nada. Creo que esta era la zona de donde tenías batallas y tenías que resistir o algo. Me suena bastante este sitio. Pero muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Una calaverita. Tenemos una bajada por aquí. Vale, además de hecho no creo que pueda hacer otra cosa, así que bajamos. No había nada arriba, eso creo. Y por aquí de momento tenemos la misma subida y ya estaría. Vale, me gusta. Me gusta, podemos bajar por aquí. Lo bueno es que se tiene que bajar siempre de un salto, no te caes accidentalmente. Con lo cual, en ese sentido está bien. Esto ya lo hemos mirado, eso también, con lo cual poco queda, ¿no? Quería que iba a haber más cosas, la verdad. Por aquí arriba no hemos ido, pero personalmente quería que iba a haber más cositas. No sé. A ver, por aquí, por los tejados. No tenemos nada tampoco. No tenemos nada. A lo mejor me estoy dejando cosas porque no las veo en el suelo y no voy hacia ellas, pero vamos. De momento estoy intentando más fijarme visualmente que ir a todos los sitios y repasar las zonas completamente. Vale, y por aquí tampoco tenemos nada. Ok. La chica ya se nos ha ido, ¿eh? ¿El pescado este servirá para algo? No. Digo, a lo mejor no sirve para comer o... y tal. Bueno, podemos continuar. Podemos continuar. Vale, por aquí no hay nada y por aquí... Me voy acostumbrando ya un poquito a los controles. Eso está guay. Tengo que acostumbrarme a disparar. Por aquí se puede bajar. Vamos a saltar al exterior porque no nos hacemos daño. Perfecto. Y por ahí no se puede ir, ¿no? Vale, no se puede ir. Agachado ni nada. No nos podemos agachar. Vamos a pillar. Bueno, vemos un barril que no voy a gastar munición, la verdad. Y vamos a subir, o sea, hemos bajado para nada. Hemos bajado para nada, lo cual es curioso. Y por aquí arriba no hay nada para bajar. Ok, ¿esta chica cómo ha llegado aquí? ¿Alguien me lo explica? Bueno, tendremos que rodear por aquí, ¿no? Vale, me gusta. Vamos a recargar ya de paso. Y tenemos así 10. Y como digo, a la chica esta no le voy a dar balas ni nada. Que se jorobe. Que lleva además y está perfecta de salud. El que ha recibido he sido yo. Bajamos y pillamos la munición o lo que haya ahí. Vale, ¿cómo se bajaba, tío? O sea, ¿cómo se...? Así no, así no. Así tampoco. ¿Cómo era, tío? Con cuadrado no es. Con la B tampoco, con la I tampoco. Ah, con... Vale, con esto para atrás. Vale, es verdad. Venga, pillamos las cositas. Oro grande, 400. Ni tan mal, ¿no? No voy a mejorar las pistolas. A ver, la pistola sería buena mejorarla, entre comillas. Porque... al final tienes mucha munición y disparas mucho, ¿no? Así que si te cargas a los enemigos en vez de 4 disparos, de 2 o de 3... Igual merece la pena. Vale, por aquí tendremos algo. No, no. La chica esta va muy pegada a mí, ¿eh? Va muy pegada a mí, menos cuando hay problemas. Vale. Tenemos un poquito de munición que nos da el juego. Perfecto. No, 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 no pilles tú la munición. Esta es para mí. Y un poquito más de dinero. 100. Vale, por lo general me dan 100, ¿no? Esto no se puede abrir, ok. Y por aquí no tenemos más nada. Estupendo.
Escalera rota. Tendremos que hacer que el compañero o compañera suba. Si esto es así, nos vamos a cambiar de compañero. Vale, ayuda a un salto. Vale, primero vamos a mirar esto. Mal asunto, ¿no? Mal asunto. Creo que debería darle dinero a Sheila. Vale, golpe directo. Joder. Y tan directo, ¿no? Vale, tenemos barril explosivo y por aquí tenemos otro señor. Vale, perfecto. ¿Quién chilla? Vale, vente para acá, compañera. Vale, no sirve para nada. Ah, pisotón. Mierda. Vale, no vendrá nadie por detrás, ¿no? Que es que eso es lo que no veo. Sí. Pisotón. Pisotón. Vámonos, me gusta esto, ¿eh? Lo que no sé es si las cosas esas hacen daño o no. Pero bueno. Vale, ya vemos que las gasolinas estas no interactúan para nada. Quería que sí, pero no. Quería que sí, pero no. Vale, ¿qué tenemos aquí? Munición, vámonos. Munición importante, sí señor. Buenos días. Vale, fácil el juego, ¿no? Ah, me lo he cargado del tirón. Genial. Vaya, que no te lleves tú la munición, chica. Bueno, ya se la he llevado y pasa lo que pasa. Pero bueno. Vale, por aquí como vamos el mapa. Vale, aquí a la derecha hay una zona que no se puede... a la que no se puede acceder. Perfecto. Vale, perdona, es que algunas veces dudo con el cuchillo, tío, me equivoco. Vale, creía que esto explotaba, pero ya veo que no. O sea, imagino que no. Vale, vamos a ir ahora por aquí a ver qué pasa. Vale, y va ella. Va ella. Una llave. Será importante, ¿no? No podemos entrar desde aquí. ¿Cómo? Ah, vale. Que era para verlo. Que era para verlo. Bueno, de momento, jugando muy seguro, muy... Coño, qué puto susto. No da nada, ok. Vale, tenemos aquí una parte de escalera. Vale, mapa. Por ahí se puede ir bastante, así que vamos a ir por aquí, que parece que no hay más camino. Escucho sonidos raros, ¿eh? Me da esto mal rollo. Venga, vamos a romper esto. Pillamos más dinerito. Más 100. Poco a poco se va consiguiendo mucho, ¿no? Y esto podemos ir por aquí también, ¿no? Así que venga, compañera, vamos a ver qué hay aquí. Aquí sí se puede hacer. Ah, que la compañera va sola. Y si no tiene... Bueno, pilla la llave, por supuesto. Llave del edificio verde. Has encontrado una llave. Bueno. Corre, 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 corre. Joder. Buenísima. Venga, hasta luego. Qué buena, compañera. Esa patada ha sido buenísima. No te pille esto la munición, pero bueno, te la ha ganado. Te la ha ganado, te la ha ganado. Venga, va, vámonos. Vale, lo bueno, tenemos ya la llave que necesitaremos para abrir esto, ¿no? ¿Entiendo? ¿O no? Esto no era todavía. Vale, pasamos por aquí. No tenemos enemigo. Y de momento...
pillamos más dinerito. No sé cuánto he pillado y esto no se puede abrir. Vale. Me gusta, me está gustando la experiencia. Va. ¿Qué dice? ¿Qué dice, loco? Está vivo todavía, ¿eh? Así que cuidado. Nos puede atacar por detrás. Tengo mi duda. Tengo mi duda si el nota caerá y le podremos pisar o algo. No, cae de pie. Venga, pa' tu casa, amigo. Pa' tu casa. Vale, de momento, enemigos muy simples. Más 100 de dinero. Estupendo. ¿Y qué tenemos por aquí? Por aquí nada y por aquí nada. Buenísima. No ha bastado, no ha bastado. Ahora sí, ¿no? Pisotón otra vez y muerto. O todavía no. Vale, sí, sí, muerto. Como no explota la cabeza, pues dudaba un poco, ¿no? La física de las cajas y demás. Por ahí que tenemos una chica ahí levantando la mano. ¡Ay! Me cago en tu prima. Gastar balas por gastar balas. Pero bueno, vamos bien, ¿eh? La verdad. Yo confío en que vamos bien. Buena, pillando el dinerito. Y, ojo, granada incendiaria. ¿Qué iba a decir? ¿Incendiaria o algo así? Qué cosa más rara. Está cerrada desde dentro. De este dentro. Vale, la llave. Pensaba que la llave nos iba a servir, pero ya veo que no. Vale, a lo mejor podemos dejarnos caer por aquí. Sería lo lógico. Está cerrada desde dentro. Me cago en el vecino. O sea, pero bueno, ¿esto qué es? Vale, y en esta llave, o sea, y esta puerta, a lo mejor tendremos la llave o no. Vamos a ir avanzando un poquito más. Vale, esa puerta será la importante, entiendo. Más dinerito, 100 solo. Y creo que sí, creo que será la llave importante. Vale, gracias. ¡Ojo! Cartuchos de escopeta, tú. Cartuchitos de escopeta. ¿Me van a dar la escopeta ya? Que la escopeta peta, tú. Que la escopeta peta. 500 de dinero. Esto lo abrimos ya. ¿Vale? Me van a dar la escopeta, tú. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Un spray, ¿vale? Madre mía, qué largo, ¿no? El spray. Tenemos aquí cartelitos y tal. Ok. Y por aquí, ¿qué más? ¿Qué cojones? Despedido, amigo. Y tú también. Tú deberías morir, ¿no? Todavía no. Ahora sí, creo yo. ¿Han muerto? Creo que sí, ¿no? Porque si levantan así los brazos, que han muerto. Vale, 5 balas. Estupendo. La llave esta tiene que ser importante, tío. Tiene que ser importante. Por aquí nada y por aquí algo. Bien. Hay que investigar todo, amigos. Hay que investigar todo a tope, que luego la munición la necesitamos. Aquí, como digo, no hay nada. Estupendo. Eso es importante para saber que no se puede interactuar con eso. Tenemos esta puerta que estaba cerrada, ahora ya está abierta. Y esto nos permite, pues, marear la perdiz si se necesitara. O sea, escaparnos por esa zona y todo el rollo. Y ojo, escopeta. ¿Qué es esto? Reloj antiguo. Vale, esto es para vender, entiendo. Vamos a ver... tío, que no haya pause. Mientras veo las cosas, me molesta. Vale, el reloj antiguo no lo puedo ver. Estupendo. Y por aquí ya, pues, no hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Venga. El tío ha muerto. Vale, perfecto. Vale, no tenemos escopeta todavía. No la he encontrado. Pues bueno, espero... Vale, ¿y la llave para qué era? ¿Esta quién es? Help! Somebody help me! Va a ser que no. Dios mío, qué mal rollo. Punto de control, me gusta eso, pero lo que no me gusta es... El tema de la llave. Esto no se puede hacer por nada. Tenemos una llave, ¿verdad? Ah, la hemos pillado, pero es una llave como en otro inventario invisible, que no ocupa espacio ni nada.
Vale, aquí es donde estaba el colega. ¿Qué más tenemos? Tenemos una puerta por ahí. Tenemos, ¿qué más? Vale, zonas, muy bien. Voy a quitar el aire que me enfrío. Vale, imagino que tendremos que ir a por la chiquilla, ¿no? Has utilizado la llave de edificio viejo. Vale, perfecto, me gusta. Me gusta, oh, la chaval, la escopeta aquí. La pillo yo, amiga. La pillo yo. Tenemos escopeta, vale. ¿Cómo podemos cambiar? Vale, y si cambiamos... No, no puedo cambiar. Tío, ¿cómo cambia la escopeta, bro? ¿Cómo cambia la escopeta? La escopeta que peta. Equipar. Claro, pero... Ahora sí. ¿Cómo? Ah, pero no tenemos... No tenemos un... ¡Ostras, qué putada! No tenemos un cambio. A ver, en la derecha siempre es cura, en la izquierda es granada y en la de abajo es granada de fuego, vale. Eso es importante. Lo que también estoy entendiendo es que si yo hago así, escopeta, equipar, primero vamos a ver, vale, son seis cartuchos creo y tengo 5 en total. Si le doy para arriba se cambia la pistola, eso está guay. Lo que no está guay es que no pueda cambiar yo, mira las fotos, lo que no está guay es que no pueda cambiar yo a la... A la escopeta rápidamente, que me gustaría bastante. Vale, vamos a irnos por aquí de momento a ver qué tenemos. Vamos a rebuscar por todos los sitios. Vale, de momento nada hay. ¿Y por aquí qué tenemos? Tenemos una subidita. ¿Se puede subir por aquí? Ah, no, se baja. Vale, pues bajamos. Venga, continuamos. Me está molando, el juego bastante. También se puede subir por aquí, que no entiendo para qué. No tenemos absolutamente nada. Y bajar de un salto, vale. O sea, no se puede subir a la otra zona. Me gusta, vale. Por aquí es por donde hemos venido. Tenemos escalera por ahí arriba. Y tenemos... Y ya está, y tenemos la zona... Ah, creía que había una puerta por aquí, pero no. ¿Y por aquí qué tenemos? Regalito. Más dinerito, 100, ok. Pues no sé cómo llegaremos a la zona. Bueno, esta es la casa, ¿no? Que me he confundido con la de la derecha. Hey, what's wrong? Be careful, they may still be here. Por favor, no me digas que tengo que llevar a otro también. Ojo. Ojo, tío. Ale, ahí está la cobra. La cobra siempre funciona, gente. Madre mía, el lametón. Me cago en tu prima. Ayuda, ayuda, puta inútil. A buenas horas. Desgraciada. Venga, para tu casa. Joder, es que la chica está... Corre, 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 corre. Aparta, 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 aparta. A tu casa. Lol, lol, lol. Vale, creo que es el momento de usar la escopeta. Pa' tu puta casa, amigo. Me voy para atrás, me voy para atrás. Vale, voy a volver a usar la escopeta. Pa' tu casa ya, amiga. Pa' tu casa ya, compañera. Pa' tu casa ya. Y tú también, amigo. Vale, muerto. Estoy muertísimo. Bueno, no sé cómo no he muerto. No sé cómo no he muerto. A tu casa ya, cojones.
A dormir, se ha dicho. Madre mía, lo que aguanta la cosa esta. No sé si es que no he disparado bien. ¿Qué es esto? ¿Un medallón? ¿Vale? A lo mejor es para combinar. Estoy jodido, ¿no? Lo siguiente. A ver si encuentro una hierba roja, tío, que sería lo suyo. Vale, esta puerta... Bajamos por... Buenos días. Están siendo atacados por enemigos, de puta madre. Andando, sí, andando hacia dónde. Adiós, adiós, adiós. Ataca, Cheva. Venga. Vale, corre, 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 corre. Listo, todo muerto. Vale, otro muerto. Joder, me has asustado, amiga. Por aquí detrás no vendrá nadie. Creo que no viene nadie. Recargamos. Menos mal, tú. Menos mal. La otra con el cuchillo, claro. Normal. Si no, no le damos bala a la pobre. No le damos bala. Pues normal. Nos quedamos quietos al recargar. Eso es una putada. Vale, música de tensión fuera. Significa que no hemos cargado a todos, ¿no? Uf, qué guapo está el juego, tío. De momento me está gustando bastante. Vale, problema. Sigo sin tener nada, ¿eh? Vale, había una puerta aquí. O sea, imagino que es por la roja. Vale, eso está bien, lo de los colores. A ver, Sheila. Me cago en Cheva, tío. Yo le llamo Sheila, pero porque tengo confianza con ella, ¿vale? Vale, los dos notas que están aquí se han ido. O me los he cargado, más bien. Entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno. Corre. Corre. Pilla una granada. Ven pa' cash. Cheva está pillando, ¿no? Me cago en Cheva. Buenísima la granada, ¿eh? Por cierto. Joder, qué susto, colega. No tengo balas, ¿eh? No tengo balas. Estoy ya apurado de balas, tú. ¿Entre los dos, amiga? No, ¿no? Vale, está cerrado por detrás. Lo que no sé es por qué no me nos pone eso. Que está cerrado por detrás. Iba a pillar la escopeta, tío. Pero es que si tuviéramos un... Vale, esa puerta parece importante. Vale, ¿podríamos cargárnoslo con el cuchillo? No. ¿Qué? Vale, dos. A lo mejor con el cuchillo, si insistía, se rompía, gente. Más balas y un poquito más de dinero. Bueno, estamos tocadísimos y no veo ninguna planta roja, ¿eh? Tengo miedo, aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo fijo, ¿no? Capítulo 2, finalizado. No, guardando. Bueno, está bien un guardado aquí, ¿eh? Si morimos... Reaparecemos por aquí, al lado. ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Y eso? ¿Y ese? A ver, amiga, ¿te apartas? Vale. No tenemos nada de nada, tío. Vale. ¿Las ratas darán algo? Imagino que sí. A ver si puedo darle alguna. Si aparecen, me cago en todo.
¿Dónde está la ratilla, tú? Creo que las ratas pueden dar algo. No sé por qué tengo esa extraña corazonada. Pues va a ser que no. Ha dado dinero, ha dado dinero. ¿Cuánto ha dado? ¿Otra menos? ¿Mierda? No te vayas. No, hombre, no me hagas esto, tú. No me hagas esto. Que no me quedan muchas balas. Voy a por la rata, ¿eh? Llámame loco, pero... Aparta, aparta, Sheila. Dame algo. Vámonos. 100 de oro. He gastado 4 de munición por... Ah, que hay otra más. Su puta madre. ¡Aparta, Sheila, coño! Dame algo. Dame algo. Dame algo. Vale, 6 de munición que he gastado. Por 200 de oro. Que será poquísimo, en verdad. Creo yo. Vamos a recargar siempre. ¿Cuántas balas tenemos? Tenemos 10 de escopeta. Dámela, colega. La escopeta como está, a 5 balas, vamos a equiparla y vamos a recargar también, importante. Y por lo demás ya está. Vale, bueno, espérate, ¿qué coño? Tengo esto, tío, que no me da cuenta, vamos a usarlo. ¡No! ¡Ah, que nos cura esto a los dos! ¡Qué guapo! Vale, pues ya lo sabemos. Ya lo sabemos, vale, eso es súper importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Alguien? No, no, examinamos. Es el del equipo alfa. Ya ha pasado a mejor vida. Siguiente comentario, ya ha pasado a mejor vida, ok. Va armado hasta los dientes. Estas heridas no son de bala. Claro, son de mordisco y cosas así. Hombre, armado hasta los dientes tampoco creo yo que vaya, ¿no? Aquí tiene pinta de que baja el de la motosierra, ¿sabes? Buah, chaval, gente por ahí arriba. Qué mal rollo, tú. Vale, bien, bien, bien esto, bien esto. Vamos para arriba. Lo que molaría jugar multijugador, ¿eh? O sea, es que este juego se podía jugar multijugador online o también cooperativo. O sea, también cooperativo online. Claro, yo lo jugué local, con un amigo en mi casa, ¿sabes? Qué guay. Saltar, pero ¿cómo que saltar? Así, ¿no? Vale, bien, bien, bien. Pillamos esto. Y ojo, ojo, el tesoro de Tutankamón. 300. 300 y 400. Me esperaba 500, pero vale. Nada mal. Joder, ni tan mal, ¿no? 1000 de repente. 1000 de repente, tú. Bueno, puerta rota, importante. Sí, sí, ¿qué cojones ha pasado aquí, chaval? Qué chungo. ¿Este tío está vivo? Ojo, ¿eh? Hombre, Manuel, ¿qué pasa? Algo nos atacó. Irving consiguió escapar. Perfecto, al que necesitábamos llegar. Era una trampa. ¿Cómo? Era un complot de la CIA. ¿Qué es esto? Bueno. Ojo, ojo. Ha dicho que es la clave del TOEFKIN 5. Tienes que llevarla al cuartel general. Y tanto, ¿eh? Portamos la clave beta del Top Spin 5, gente. Y del God of War 21. Importante, ¿eh? He visto a alguien, pero ha huido. Ya, ¿para qué tienes una pistola, amiga? Kirk, ¿me recibes? Alpha ha caído. Es que Alpha ha caído entero, ¿eh? En el equipo. Vale, entendido. Desde el vehículo en el almacén. Vale, vamos a un vehículo en el almacén. Somos un armario, gente.
Somos un maldito armario. De momento me encanta que no haya habido ningún romance. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, me ha acojonado. Ha sido decirlo para que me se agachara y tal, ¿no? Pero bueno. ¿Oro? 300. Ni tan mal, ¿eh? Me están dando más dinerito. Vale, por ahí tenemos una puerta. Por ahí es la puerta que hemos roto. Y estos tíos nos reviven. Importante eso. Por aquí no tenemos más nada. Y ya está. Vale, vamos a pillar esto de aquí. Pillamos. Tío, la chica esta se ha llevado 10 de bala y ahora la va a gastar tontamente. Creo yo. No tenemos nada. Ok, vamos, vamos, vamos. Vale, pasamos el segundo capítulo y lo dejamos aquí seguramente, ¿eh? Un ascensor. Funciona bien. Descender. Vamos a ello. Qué guapo, tío. Me está gustando el juego, ¿eh? La verdad es que me molaría terminar el capítulo por el tema de mejorar la escopeta y esas cosas. Más balitas por aquí. Y a ver qué tenemos aquí. Tenemos zonas diferentes, ¿eh? Ahora estamos más abajo todavía. Y esa trampilla, tú. Válvulas y tal. Otro del equipo alfa. Tenemos que buscar a Irving todavía. Y tenemos que transmitir los datos de la beta del... del Toy Spin. Tenemos que ponerlo a buen recaudo, gente. No podemos perder esto. Otro cuerpo, mierda. ¿Es que no hay superviviente? No, Irving es el único que ha podido sobrevivir. Venga, venga, hazlo tú. Bueno, nada. Ya lo hago yo. Dinerito. Y esto entiendo que está cerrado. Necesito una llave. Ok. Pues vamos a por la llave. Aquí tendremos problemas, ¿eh? Tú sigues muerto, ¿no, amigo? Sí. Vale, y esta zona, ojo, ¿eh? Esto es importante. Vale, ¿quién tenemos aquí? ¿Será un boss? ¿Un mini boss? Tenemos una caldera con fuego. Tenemos más zona que explota y tal. Y vamos a tener aquí bastante munición. O dinero. Vale, munición más 5 solo. ¿Qué has pillado? No, no, no. Dame la cura a mí, amiga. Que tú te vas a curar. Dámela, dámela, baby. Gracias. Estamos bastante llenos. Vale, cuidado, no te quemes, amiga. Que tú estás muy empanada. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, aquí no hay nada. Vale, me esperaba aquí algo, pero entonces será por aquí. Ok. Antes de pillar la llave, voy a... mirar qué hay por aquí. Más dinero. Más dinero. No me gusta tener el inventario supercargado, tío. No me gusta nada. De hecho, tenemos 50 de tal. Si encontráramos... encender... bueno, esto lo he pillado a recoger. Ha recogido la llave del horno. ¿De qué horno? ¿De ella? ¿Cómo? Aquí va a venir alguien, está claro. El horno. ¿Y el horno para qué coño sirve? ¡Ostras! Entiendo que eso es para matar a alguien, ¿no? Yo creo. Sí, sí, sí. Esto es para matar a alguien, gente. O sea, ahora nos encontraremos a algo. O a alguien. Seguro, porque tenemos que irnos, tenemos que volver. Y aquí al usar la llave, fijaos, aquí va a pasar algo seguro. Y vamos a tener que matarlo en el horno, está claro. Aquí vamos a utilizar la escopeta, creo yo, ¿eh? Es que te quedan mirando, amigo, ¿esto qué es? Esto es que no me acuerdo de nada, ¿eh? Absolutamente no me acuerdo de nada. Madre mía. A ver, tengo muchas balas. Es hora de gastar un poco, ¿no? De hecho, creo que le debería dar a Sheila un poquito de balas también. Creo que es lo que atacó al equipo alfa. Sí, sí. Igual sí, ¿no?
Ostras, me recuerda al Resident Evil 7. Venga, hasta luego, Sheila. Ahí te quedas, ¿eh? Sheila, espabila. Vale, objetivo principal sería irme por aquí. Sheila, compañera, ¿vienes o qué? ¿Sheila? Sheila, ah, que se había ido por el otro lado, la muy inútil. Bueno. Vale, buenísima. Vale. Vamos a tirar aquí una granada. No, 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 no me jodas, no me jodas, no me jodas. Mierda. Sheila, ayuda, mía. A ver, aparta, 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 aparta. Aparta, Sheila, aparta. ¿Dónde está este? ¿Qué hace? Te has equivocado de camino. ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Que va muy ligero. Ay, 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 que hemos venido muy rápido, ¿no? ¿Por dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia, qué guapo tú. Ven, ven, entra, crack. Entra, vamos. Bueno, que eso tarda la misma vida en cerrarse, tú. Que eso tarda la misma... Ven, ven, hija mía. Tienes un poco de... Sí, tienes un poquito, ¿eh? Si tuviéramos alguna... Le he dado, ¿no? Le he dado, tío. Le he dado a la mierda esa y no va. ¿Por qué no? ¿Por qué no ha funcionado, tío? Si le he dado la palanquita de los cojones. Para que espabile. Nah, tío, y ahora no parece. Ojalá se metiera ahí dentro, tú. Bueno, vámonos. Me lo sabía, tío, que me iba a golpear. Porque es que a este tipo... Dale, ah. No, tío. No ha ido la palanca, claro. Es que creo que antes no le di, ¿eh? Ah, que ahora se ha cambiado de lado. Buenísima. Corre. Corre, Sheila. No, no me da tiempo, hijo de puta. A tomar a tu puta casa. Ojo, está dentro, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Uf. Muere, ¿no? No sé. Ha costado meterlo dentro, que flipa, ¿sí? ¿Eh?
Esto con dos jugadores muchísimo más fácil, porque uno se queda ahí. Es que con dos jugadores muchísimo más fácil. Ay, que no me da nada el bicho. De puta madre, ni me da dinero ni nada, de puta madre. Genial. Genial, vamos, compañera. Madre mía, madre mía. Vaya paliza que nos ha pegado. Pero bueno, dentro que cabe está bien, ¿no? Hemos gastado la mitad de munición de... Bueno, incluso un poquito más. De escopeta. Si no me equivoco. ¡Ojo! Recompensita. Vale, ¿cómo vamos de tal? 29, tú. 29. 44, bueno. Unas 15, ¿no? Me han dado de munición. Tampoco ha sido para tanto. Compañera. Qué guay, tío. Muy guapo. Ojo que esto continúa, ¿eh? Son largos los capítulos, me gusta. Tiene pinta de que va a venir el señor del hacha. O igual, ¿no? Una cámara, nos vigilan. ¿Quién nos vigila? ¿Alguien del automóvil? Vale, estos son los compañeros. Perfecto. ¿O no? Porque el de la izquierda es malo, ¿no? Vale, genial. ¿Qué era esa cosa? Bioorgánica. Ah, Irving. Irving es malo. Only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Bueno, tranquilito, Chris. Vale, Irving entonces es uno de esos dos del coche. This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. Me parece bien. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. A la mina. To left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and they're on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't. I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane. You ever get the feeling you're expendable? Pues así es la de los mercenarios. Tu vida no importa, amigo. Importa el objetivo. Vale, capítulo 2 completado. Lo vamos a dejar justo aquí. Precisión un 72,9. Como a mí me gusta. Enemigo vencido 29. El archivo de BSAA se puede ver en la biblioteca, ¿vale? Tiempo 40 minutillos, rango 1000 puntos, estupendo. Vale, el tema de los rangos y todo eso, entiendo que el tiempo es muy lento, ¿no? Yo es que soy lentito, gente, ¿qué queréis que os diga? Soy lentito para casi todo. Vale, y vamos a ver ahora, ojo, tenemos tesoros, qué guay, tío, me encanta, me está molando mucho, tío. Me está molando mucho. Vale, organizar, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, tenemos un montonazo de cosas. Tenemos 3 de munición. Vale, esto yo lo dejaría. Retirar. Retiraría otra quizás. Me la juego, voy a retirar otra. Tenemos muchísima de esa, ¿eh? Luego de esta voy a retirar una más. Y balas creo que voy a retirar o no. No lo sé, tío, si retirar balas o no. Pero bueno. Comprar, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la Ithaca. Ithaca es la nuestra, ¿no? Que cuesta 2000 por si la vendemos, lo que sea. Luego tenemos esta especie de UCI, que es la VZ61. Cuesta 2000. Y no, el chaleco de combate, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, gente? Quiero vender las cosas para el chaleco de combate. De verdad, quiero vender las cosas para el chaleco de combate. Cuesta 7.400 y te... Perdón, cuesta 10.000 y tengo 7.400. ¿Qué puedo vender, tío? Organizar. ¿Puedo vender esto? Por la cara.
Vale, cada una es 2. O sea que... muy poco, 88. Esto era 100. Y si junto... Chris, vale. Si yo junto dos de esta, combinar... Se vende por 400. Ojo, que tengo un montón. Vale, voy a ver si primero esto se puede combinar con esto. Ya no se puede, ¿vale? Pues lo combinamos con esto otro. Y esto lo voy a vender. Sí, luego lo necesitaré. ¿Hola? Vender. Ah, le he dado a salir. He entendido, sí, ¿sabes? Vender 400 más. Vale. Y este de momento también. Vender. Vender. Restauran 60%, ojo, ¿eh? Ponía ahí. ¿Y esto restaura qué? Vender. Es mucho más eficaz ser combinado con otra hierba. Ok, eso es muy útil siempre. Vale, de momento, ¿cuánto dinero tengo, tío? Estaría bien ver los dineros y todo eso. Organizar, vale. Tenemos también el tema de mejorar. Podemos mejorar y la potencia aumentaría hacia la O. Pasaría de 200 a 230. A mí esto no me convence en absoluto, ¿no? Es que solo mejora un 30, tío. Para eso mejoro la pistola. Que al final uso más balas y todo el rollo, ¿no? El porcentaje de crítico. Este es 1, capacidad 6. No mejora la capacidad ni nada. O sea que no me convence mucho el tema de mejorar las armas. No sé si la siguiente mejora será interesante. Pero de momento lo vamos a dejar así. No tengo dinero suficiente y esto vender costaba solo 200, ¿sabes? Por venderlo. Luego con RT tenemos esto que puede servir. Y además que no sirve para otra cosa. 2000, vámonos, ya tengo dinero suficiente. Cuenta con un retrato de una hermosa mujer grabado sobre el marfil. El trabajo artesanal es impecable. Y luego por aquí tenemos el reloj antiguo que parece caro. Si funciona tendría algún valor. Si funcionase, tendría algún valor. Ya cuesta 2000, pero claro, aquí no me dice nada de poder juntarlo, ¿no? Con otras cosas. Vale, voy a vender esta de momento y lo otro no lo voy a vender, creo. Tendré lo justo para mejorar, para comprarme, organizar, comprar. Sí, lo justito. Vamos a comprar el chaleco de combate. Proporciona protección en ataques cuerpo a cuerpo. Puede llevarse con el chaleco antibalas. Comprar. Adquirido. Vale. Vale, lo he comprado. Pero, ¿qué pasa? Proporciona protección en ataques cuerpo a cuerpo. Puede llevarse con el chaleco antibalas. Muy bien, pero mi pregunta ahora es... ¿dónde está? Aquí está, vale. A Chris, por supuesto, que van a ser a quien van a agarrar. Y a la otra la puedo yo salvar siempre. Y... vale, y esto lo tengo que llevar conmigo, ¿no? ¿Entiendo? Me gusta, vale. Munición de tal... Esto no lo puedo yo mover. Ah, mira, sí lo puedo mover, guay. Vamos a colocar las cosas un poquito mejor. Vale. Y la vida esta no sé qué hacer con ella, tío. La verdad, yo creo que debería combinarla con... ¿Puedo combinarla con el abajo? No. Vale, estupendo. Pues yo creo que debería dejarla... Me la debería quedar tal cual, ¿no? Por si encuentro una hierba roja o algo. O voy sin nada, tío. No lo sé. En cuanto a esto, lo podemos vender también. ¿Y cuánto cuesta? ¡100 solo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, vamos a... Mira, me voy a llevar esto. Vamos a ponérselo a Chris. Y esto también a Chris. Y esto lo voy a combinar de momento. Lo que no sé si combinarlo así. No, mira, lo voy a guardar. Que ahora mismo... ahora mismo no nos sirve para nada, ¿no? Pues venga, lo vamos a mover. Joder, lo vamos a retirar. Y ya está. Y nos quedamos así, ¿sabes? Y yo creo que bastante bien para terminar el capítulo de hoy. Lo dicho, la escopeta, como veis, la potencia... ah, bueno, ojo. Ojo con la escopeta. Potencia
cercana a la P. Y si mejoramos, es cercana. O sea, llega a la O, ¿no? Creo que sí. Vale, vamos a ver la velocidad de recarga y la capacidad. Por ejemplo, la velocidad está justo en la L, ¿no? Vale, justo en la L. Justo en la L. Vale, yo creo que esto no tiene nada que ver. Ah, vale, aquí. Vale, vale, vale. Ahora lo estoy entendiendo. Lo rojo es lo que te mejora. Vale, 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 vale. Lo rojo es lo que te mejora. O sea que podemos ir mejorando. Ostras, qué guapo. Creía que se mejoraba todo. Vale, el crítico. Bueno, cuesta 5.000. Vale, vale, vale. Vamos a mejorar la pistola, tío. Obviamente. Obviamente. Vamos a mejorar el crítico. Claro, es que el crítico son 3.000. Buah. Capacidad, recarga, potencia. Cuesta 2.000, 1.500, 500 la capacidad. Podría ser interesante la capacidad. No sé yo, ¿eh? No sé yo. A ver, bueno, ¿cuánto dinero tenemos? Por cierto, perdona que me lleve aquí tanto tiempo, pero es que estoy curioseando un poquito. Tenemos 200 solo, tío. Vale, voy a hacer un corte y voy a ver si puedo vender el reloj este ya o no, ¿vale? Porque este lo he vendido. Vender todo pone ahí, ¿vale? Vale, he mirado si se puede vender y tal, pero no me indica nada, así que voy a venderlo todo, sí. Vender. Obtenemos 2.000 y con esos 2.000 vamos a poder mejorar alguna cosilla, ¿no? Quizás. El crítico todavía no lo podemos mejorar. Y la potencia sí que la podemos mejorar, pero es que me parece muy escasa, ¿sabes? La potencia. A ver, es 20 más por bala, pero es que cuesta 2.000, es que es muy caro. Prefiero mejorar el crítico, que cuesta, cuesta 3.000, y la de la escopeta cuesta 5.000. Aumenta la posibilidad de disparo crítico a la cabeza. Bueno, es que no voy a disparar mucho a la cabeza, ¿no? Sí. La munición también estaría guay. Sobre todo si no tuviéramos. Vale, voy a mejorar la munición, gente. Y diréis, Pablo, ¿qué vas a hacer, colega? Pues mira, voy a ver si funciona de esta forma. Yo tengo esto, se lo voy a dar a Shiva. Porque no puedo... ¿Por qué no puedo cambiar, tío? Mover. No, no se lo puedo dar. Retirar. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y esto también lo puedo retirar. Guay. Vale, entonces, esto, por ejemplo, se lo doy a Chris. Y esto lo mejoro. Y le mejoro la capacidad. Y voy a decir, sí. Vámonos. Fíjate que me ha recargado a 13. Madre mía, qué hacker soy, gente. Qué hacker soy. O sea, ahora tengo más 3 de bala gratis. A ver, el problema también. Esto se lo voy a dar a Sheva. Y ya está. Vale, pues creo que bien hecho, ¿no? Bien jugado en ese sentido. ¿Esto lo podemos mejorar aún más? Sí, la capacidad otra vez costaría 500. Vale, sería interesante mejorarla en un futuro. Cuando se nos queden sin balas, ¿no? Velocidad de recarga no me interesa nada. Y la potencia, bueno, la potencia es que cuesta mucho, como hemos dicho. Prefiero mejorar el crítico, ¿sabes? Aumenta la posibilidad de disparo crítico a la cabeza. Es que lo prefiero mejorar así. Vale, una vez dicho todo esto, perdonad por el tiempo que me he llevado. A ver, a mí me gustaría ahora guardar aquí y ya está. Pero bueno, vamos a darle a salir. Vemos nada, ¿no? No hace falta. Hay que llegar. Vale, compañera, vamos a dejarlo aquí, gente. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchísimas gracias por verlo, por el apoyo y demás. No sé si habré dejado una línea de tiempo abajo, pero, tío, muy, muy guapo el juego. Muy, muy guapo. Muchas gracias por verlo, como digo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.